Are you ready? Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy Remember V2. Y bueno, pues hoy me lo habéis pedido muchísimos, ¿no? Viendo Remembering the Goal y demás. Y me habéis pedido muchos que explique cómo subo al portero o al arquero a la portería contraria para que remate un córner. Así es que, bueno, son varios pasos. Os voy a ir explicando uno por uno porque son distintos modos de juego y en cada uno se hace de una forma distinta. Vamos a empezar. Bueno, pues esta primera forma que os enseño vale para todos los modos de juego siempre y cuando sean cara a cara, ¿vale? Por ejemplo, nos sirve para cara a cara normal, tanto online como offline, en modo carrera también nos sirve, también nos sirve en Ultimate Team, y lo que tenemos que tener en cuenta son los rasgos del portero. Por ejemplo, os presento a Courtois, porterazo, por eso lo escojo, ¿vale? Porque es buen portero, para que veáis la diferencia. Y vamos a, veis los atributos y las demás cosas que tiene. Bueno, vamos a ir a donde pone rasgos. Y bueno, pues veis que tiene el saque con la mano largo. Eso no nos sirve, ¿vale? O sea, lo único que va a hacer, lógicamente, como bien dice, es sacar con la mano más largo. Entonces, vamos a utilizar un portero que sí que tenga ese rasgo de subir a los corners. Para ello nos vamos a Alemania, cogemos el Bayern, porque tiene el portero Neuer, que, bueno, él sí que tiene ese rasgo, ahora lo vais a ver. Es muy importante decir que para que el portero, aun teniendo el rasgo, ¿vale? No podéis subirlo vosotros dándole a un botón, ¿vale? Sube solo. Si tenéis puesto ultra ofensiva, vais perdiendo y está entre el minuto 85 y 90. O, en el caso de que haya prórroga, entre el 115 y el 120, ¿vale? Esto es lo que os quería explicar un poquito. ¿Cómo vamos a poner ultra ofensiva? Bueno, vais a ver ahora cómo de lo que os hablo, ¿vale? Eso es ultra ofensiva. Lo marco en rojo también ahí para que veáis, ¿vale? Para esto necesitamos utilizar la cruceta, tanto en PlayStation como en Xbox. Tres golpes hacia el lado derecho lo pondrá la táctica ultra ofensiva. Si le damos hacia la izquierda será ultra defensiva, pero en este caso ultra ofensiva. ¿Veis cómo sube Neuer? ¿Vale? Veis que vamos perdiendo 1-0, veis que es más del minuto 85 y veis que acabo de poner ultra ofensiva. Y bueno, pues ahí tenéis al portero. Esto, bueno, pues es muy difícil marcar gol con el portero, ¿vale? Para que lo sepáis, más que nada. O sea que no es un rasgo que sea, bueno, es un rasgo un poco espectacular, pero poco eficaz, ¿vale? Bueno, vamos con el Virtual Pro, ¿vale? Modo club. Bueno, nos vamos a meter en el modo club y os voy a enseñar un poquito cómo sería para que vuestro portero subiera a los corners. Esto supongo que, bueno, todos los que hayan jugado como portero lo sabrán. Pero bueno, por si hay alguien que va a empezar y no lo sabe, cuando creéis vuestro jugador, ¿vale? Venís aquí donde pone rasgos y bueno, pues podréis seleccionar varios de estos rasgos para vuestro jugador. Concretamente para el portero tenéis estos tres rasgos de aquí. Y bueno, pues ya veis donde pone sube a los corners, este de aquí, ¿vale? Tendréis que seleccionarlo. Veis que yo tengo un candadito, eso es porque no lo tengo desbloqueado, ¿vale? Para desbloquear, ¿lo que habría que hacer? Bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Hazañas de portero, 24 hazañas de portero, ¿vale? Y eso, como veis ahí en verde, nos dará el rasgo, nos desbloquea el rasgo de sube a los corners, ¿vale? Así es que, bueno, tendréis que hacer 24 hazañas como portero para que os den ese rasgo. Como no tengo ese rasgo, ¿vale? Como yo no tengo ese rasgo, también lo que podéis hacer, bueno, como yo he hecho, ¿vale? Os vais a, bueno, pues modo carrera y escogéis a un portero que sí que tenga ese rasgo, ¿vale? Por ejemplo, Palop, que es al que yo he escogido. Entonces, solo voy a jugar con Palop este partido, ¿vale? Yo no estoy controlando al resto de jugadores, sino tan solo controlo a Palop, que sería lo mismo que jugar en modo club. Y entonces, sí, no tiene nada que ver el minuto. ¿Veis cómo pone ahí, sube a los corners? Lo marco en rojo para que lo veáis bien, ¿vale? Sería en Xbox, RB. Y en PlayStation, R1, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pulsando simplemente con pulsar ese botón, nuestro portero subirá a rematar el córner. Como veis, vamos ganando de mucha diferencia. No estamos en los minutos finales.
Quiere decirse que teniendo este rasgo con vuestro Virtual Pro o con un jugador ya creado pero controlando tan solo al portero, ¿vale? No va a importar ni el minuto ni la diferencia que vayamos de goles, si vamos ganando, vamos perdiendo o lo que sea, ¿vale? Simplemente, bueno, pues pulsando ese botón, el RB, ya veis, ahí estamos, ¿vale? El portero sube automáticamente. Podéis también subirlo manualmente, ¿vale? Podéis ir corriendo hasta el área contraria y demás, pero bueno, así es mucho más cómodo, ¿no? Pulsamos RB y nuestro portero aparece ya directamente dentro del área rival. Decir que hay un poquito de bug, ¿vale? Así es que no os va a funcionar siempre, pero bueno, prácticamente sí. Bueno, y por último, muchos me habéis preguntado lo de Remembering the Goal, ¿cómo hago para que el portero suba a rematar, ¿vale? No espero hasta el último minuto para que el portero suba, ¿vale? Y o le pongo ese rasgo, porque eso, entre otras cosas, no se puede, ¿no? Simplemente lo que hago es lo que vais a ver ahora, ¿vale? Para todos los modos de juego, ¿vale? Yo lo hago en Ultimate Team Online para que veáis pues cómo sería, ¿vale? Para jugar con cuatro porteros, ¿vale? Bueno, pongo a Cristiano Ronaldo en la... Ya habéis visto la alineación inicial, ¿vale? Pongo a Cristiano en la portería y saco tres cambios arriba. Cualesquiera que sean, ¿vale? No tiene mucha importancia siempre y cuando, bueno, pues los tres de arriba los deje en el banquillo, ¿vale? Bueno, los tres de arriba no, dos de los de arriba en el banquillo y el otro de portero, ¿vale? Y el portero sí en el banquillo. Bueno, empezamos un partido online, nos toca a este chico y bueno, pues le vamos a trolear un poquito, ¿vale? Es sin más, ¿vale? No es que sea trampa, quizás sea un poquito molesto, ¿vale? Bueno, ha empezado el partido, yo le voy a dar al pause y vamos a empezar a poner un portero arriba, ¿vale? Bueno, veis Cristiano Ronaldo, lo voy a seleccionar y voy a escoger otro jugador, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, bueno, podéis coger el que vosotros queráis o tengáis pensado utilizar, ¿vale? Yo pongo a Lucas de portero y a Cristiano lo cambio por Fernando Torres. Bueno, te avisa de que has puesto a un portero, a un jugador en la portería y tal. Bueno, tú le das a aceptar y reanudamos el partido. Reanudamos el partido y ahora, ¿veis cómo baja corriendo? Ese es Fernando Torres que se está poniendo en la portería, ¿vale? Y bueno, pues para que se haga efectivo, digamos, el cambio, vamos a tener que echar el balón fuera. Así es que, bueno, iba a echarlo a córner. Vamos a echar el balón fuera. Y ya vais a ver cómo Fernando Torres, que es ahora el que ahora mismo está en la portería, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo, pero bueno, yo creo que viendo el vídeo un par de veces, igual, pues lo conseguís pillar para que me entendáis bien, ¿vale? Yo lo hago, digamos, como lo máximo, ¿no? Que son tres porteros más el portero que está en la portería, que serían cuatro. Bueno, sale Fernando Torres y se coloca Lucas de portero, ¿vale? Bueno, y ya tenemos nuestros dos jugadores de portero, ¿vale? Más, bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Bueno, ahora volvemos a darle al pause. Una vez que se ha hecho efectivo el primer cambio, damos al pause, vamos a la plantilla y ponemos a Lucas, lo llevamos al banquillo y lo cambiamos por el otro jugador que habíamos dejado en el banquillo, por ejemplo, Ibrahimovic, ¿vale? Y ahora a Lucas lo volvemos a meter en el terreno de juego y lo cambiamos por Pedro León. Entonces ya tenemos, bueno, pues esos dos jugadores y el portero, ¿no? Bueno, él me hace esta jugada y me mete gol, ¿vale? Porque si os fijáis, el portero, que era Ibrahimovic, se estaba yendo a la portería, ¿vale? Y estaba Lucas, que ahora actúa como jugador, aunque tenga la camiseta de portero, ¿veis? ¿Veis cómo bajaba? El que bajaba era el portero y, bueno, el otro no era portero. Bueno, en fin, es un poco complicado, un poco lioso, pero espero que me entendáis. Bueno, ya tenemos a dos jugadores y al portero, ¿vale? Vamos a hacer el tercero de los cambios, minuto 6. Vamos a plantilla, cogemos a Ibrahimovic, hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Cogemos a Ibrahimovic y lo cambiamos por Courtois. Ahora ya tenemos el portero, digamos, de verdad. Y Lucas, Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, uy, me he liado aquí un poquito. Bueno, Lucas, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic están arriba, ¿vale? Y Courtois ya está de portero. Y esta es la formación inicial, ¿vale? Con la que yo, se supone, debería haber empezado. Entonces ya veis que tenemos 1, 2, 3
y el portero que está en la portería, que es Courtois, 4. Con estos jugadores además vamos a poder hacer las filigranas que tenga cada uno, ¿vale? O sea, Lucas tiene 4, Cristiano y Ibrahimovic tienen 5 estrellas en filigranas. Bueno, pues esto yo creo que lo resume todo, ¿vale? El partido acabó ganándolo 3-1 y bla, bla, bla. Pero bueno, simplemente es para que vierais cómo podéis poner a un portero, ¿vale? Que tenga apariencia de portero como delantero, ¿vale? Pero que en realidad no es portero, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando he utilizado a Muñoz o cuando utilicé a Palop, lo hice de este modo, ¿vale? Ni Palop ni Moisés Muñoz eran porteros. En realidad eran jugadores, ¿vale? Eran jugadores que al hacer este tipo de triquiñuela, por así decirlo, llevan la equipación de portero, pero en realidad no son porteros, ¿vale? Son delanteros centros con camiseta de portero. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Like, favoritos. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludito. Y adiós, adiós. Hoy alzo la voz y doy noción de mi pasión. Con un balón siento que vibra mi interior. Y entrego a mi afición la condición de depender de su calor, de su color. Dejarse la piel por marcar un gol. El mejor día de la semana, entiendo el Skype y respondo la llamada. Los viernes por la noche sigo el streaming en vídeo, a partir de las 11 con Remember y el streamo. Suscribiros que son buenos chavales, yo todo lo aprendí en sus tutoriales. Aquí se vive el fútbol, no lo sabes, más te vale definir como streamo que gana partidos con la nariz.